El día viernes se realizó todo el proceso electoral, lo que faltaba de todas las instancias que corresponden a la reglamentación de la universidad, y por unanimidad el Consejo Zonal me eligió para ser el delegado zonal por 4 años de gestión. El proceso electoral de la universidad tiene sus distintas etapas. Hoy están votando los consejos directivos de las facultades de jurídicas, humanidades y naturales, sus respectivos decanos y vicedecanos, y mañana está la Asamblea General en la cual se va a elegir rector, rectora y vicerrector o vicerrectora. Los objetivos tienen que ver y están plasmados en distintas dimensiones, ¿sí? Hay algunas cuestiones sumamente operativas que hacen al manejo edilicio del establecimiento, con obras pequeñas de mantenimiento y obras intermedias para ir desarrollando, y también pensando mucho en la presencialidad, ¿sí? En qué cuestiones se van a decidir a nivel nacional y a nivel de todas las universidades, y particularmente en la universidad nuestra, en función de cómo sea la disposición de las autoridades que se vayan eligiendo. Las averiguaciones en las distintas facultades ha crecido, digamos, el proceso de inscripción está en etapas, empezó en noviembre en algunas facultades y va a seguir hasta marzo en otras. Esperemos que las promociones, digamos, de las carreras, nuestros estudiantes de nivel secundario se enteren de las distintas posibilidades que hay, de las ofertas educativas de calidad, gratuita e inclusivas que se están estableciendo dentro de la universidad. Así se suman a las propuestas que tenemos. La verdad que tenemos un abanico de materias, de carreras muy interesantes, y la idea es recibirlos a todos.